Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Strategus, conducido por mi persona, César Sabas. Y en esta oportunidad quiero empezar con una noticia muy importante que tiene que ver con el programa que hice la semana pasada. ¿Se recuerdan que hablé de China y de cómo se estaba, digamos, preparando, digamos, a mediano o largo plazo el escenario para que Estados Unidos y China colisionaran en el Asia-Pacífico y de cómo, digamos, estas meteduras de pata de Biden, y digo que fue una metedura de pata porque cuando Biden dijo, afirmó a la periodista de que sí, Estados Unidos iba a defender a Taiwán, después el Departamento de Estado salió como que a contradecirlo, a decir, no, 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 nuestra política queda igual que antes, es decir, la ambigüedad estratégica. Pero el hecho de que el presidente, que es un cargo mucho mayor que el del secretario de Estado, haya dicho estas cosas, pues ya sienta un precedente muy, muy tenso en la operación. Y la noticia es justamente esta. Justo después de haber hecho mi programa, en el diálogo de Shangri-La, esto se hace en Singapur, un diálogo de seguridad, invitan a los ministros de defensa y a cancilleres de países importantes. Por supuesto, China fue invitada. Y el ministro de la defensa de China dijo tajantemente, China no dudaría en iniciar una guerra por Taiwán. Y esto específicamente por el tema de Estados Unidos, porque dijo que cualquier país que vaya en apoyo a Taiwán, pues China va a iniciar una guerra por Taiwán. Y esto, pues bueno, a mí como analista, no es que me gusta que esto esté pasando, pero digamos que me da una cierta satisfacción que me hace ver que pues mis análisis son acertados. El fin de la ambigüedad estratégica, que oficialmente todavía no es el fin, pero digamos que estas meteduras de pata de Biden van allanando el camino, más bien lo que obligan a China es a que se vuelva desafiante. Y esto, pues bueno, puede conducir a un escenario muy, digamos, catastrófico en el Asia-Pacífico. Especialmente si al final Estados Unidos no estaría dispuesto a defender a Taiwán, como ya pasó con Ucrania. Entonces lo que se está haciendo es ladrar en la cueva de otras grandes potencias para despertarlas y después dejar a los pueblos vecinos a su suerte. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. A mí no me parece que esto sea una jugada prudente y mucho menos no sería ética si después al final no se asumen las consecuencias. Taiwán por sí solo pues no se puede defender del gigante chino. Así que si estos están de alguna forma tranquilos y dormidos, creo que es mejor no alborotar el avispero. Pero bueno, quería comentarles esa noticia que pasó y se viene dando. Y hay otra noticia que salió no por medios hispanos, ni siquiera por medios anglosajones, pero por medio finlandés. Y es justamente esta. El presidente de Finlandia, en una entrevista con un medio finlandés, dice en la entrevista que antes de anunciar digamos, la solicitud formal de Finlandia para ingresar en la OTAN, él había hablado con los miembros de la OTAN en privado, el gobierno finlandés, y entre ellos con este señor que está aquí, fue Recep Tayyip Erdogan. Y le había comentado el deseo de Finlandia de formar parte de la OTAN. Y Erdogan había dado su visto bueno en privado. Y había dicho, sí, evaluaremos de forma positiva el ingreso de Finlandia en la OTAN. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque para que un país entre en la OTAN es o tiene que ser invitado o él presenta una solicitud formal de la alianza y después en consenso, si los países están a favor, pues este país puede entrar. ¿Qué significa consenso? Que ni uno solo puede oponerse. Aquí ya no es una cuestión de veto de países, o sea, no es como en el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hay cinco países que tienen derecho a veto y todos los demás no los tienen. No, no, no. Acá todos, todos, absolutamente todos tienen que estar de acuerdo. Quiere decir que incluso un país sumamente pequeño como Montenegro pudiese vetar el ingreso de un país a la OTAN. Por supuesto que hay países que son mucho más influenciables que otros. Montenegro lo pueden presionar bastante.
Pero parece que a Turquía no la pueden presionar. Parece que Turquía es uno de esos casos como el ruso, que cuando lo analizamos desde un punto de vista muy occidental, siempre enfocado en las cuestiones academicistas del PIB, competitividad, calidad de vida y todo eso, decimos, bueno, Turquía no debería tener tanto poder. Pero Turquía parece que tiene un poder que sobrepasa enormemente los cálculos tradicionalmente academicistas. Y a Turquía nadie la puede presionar. Y ya vamos a ver por qué tiene tanto poder. Y cuando Finlandia y Suecia anunciaron su candidatura, pues estalló una forma de burla internacional, porque decían, ja, Putin no quería OTAN, ahora va a tener más OTAN, ahora van a haber dos países nuevos en la OTAN. Dos países que de por sí no eran neutrales, porque son miembros de la Unión Europea, y la Unión Europea en sí es también una alianza de defensa. Y se los explico por qué. Artículo 42 del Tratado de la Unión Europea dice expresamente que si un país de la Unión Europea es atacado, los demás países deben ir en su asistencia, es decir, es como que si fuesen la OTAN. Artículo 42 del Tratado de la Unión Europea. Y lo digo, ¿y por qué lo digo? Porque hay gente que me ha dicho, no, la Unión Europea no es una alianza defensiva, sino solamente que económica. Tú estás equivocado. Artículo 42 del Tratado de la Unión. Y pues se acaba el debate. Entonces estos eran ya dos países que formaban parte de la Unión Europea, así que no pueden ser considerados neutrales. Pero bueno, digamos que viendo lo que estaba pasando en Ucrania, decidieron dar el paso. Y había la burla hacia Putin. Y Putin, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Rusia? Primero que Rusia ya había declarado que una cosa era Ucrania y otra cosa eran otros países. Es decir, los costes que está asumiendo Rusia por Ucrania no los iba a asumir por otros países. Ucrania tiene para los rusos un valor que solo los rusos le pueden dar. Ahí nació su civilización, son pueblos unidos personalmente, los matrimonios mixtos se cuentan en millones, toda la vida, digamos, fueron parte de un mismo imperio. Kiev fue la primera capital del imperio o de los rusos. Cuando era, digamos, este imperio que abarcaba Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Bueno, digamos que no estaban dispuestos bueno, y hay millones de ucranianos que son prorrusos y que tienen vínculos políticos, personales, históricos con Rusia. Bueno, no iba a ser el mismo caso. Pero entonces había la duda de que qué es lo que va a hacer Putin. Y Putin dijo, bueno, mientras no hayan bases de la OTAN en Finlandia, y no se instalen ahí misiles, no vamos a hacer mayor cosa. Y él dice, digamos que para Rusia en realidad el problema no es tanto la OTAN, sino la ampliación de la infraestructura militar de la OTAN. Pero bueno, quedaba, digamos, en el ambiente el hecho de que Rusia no estaba haciendo algo con el caso nórdico, el caso de Suecia y Finlandia. De repente, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, en una rueda de prensa, él dice que él no va a aprobar el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Que estos son países que se han portado muy mal con Turquía, que le han dado cobijo a organizaciones terroristas como él las define, que son, digamos, los kurdos que luchan en favor de la independencia en Turquía. Pero además también han apoyado a los kurdos en otros países como el caso de Siria. Y que él empezaba una intervención militar en Siria, y esto es muy importante, porque tal vez aquí está la clave de todo. Él empezaba una intervención militar en Siria e iba a vetar el ingreso de estos dos países. Y entonces, por supuesto, que vino el escándalo. Sin Turquía, estos países no entran a la OTAN. Si Turquía veta, estos países no entran a la OTAN. Y el problema es que a Turquía nadie la puede presionar. Como yo les he dicho, es un país que tiene mucho más poder, enormemente más poder, y ya vamos a ver por qué, del que el academicismo nos dice. Tanto es así que ni siquiera Donald Trump pudo presionar a Erdogan. Cuando Erdogan decidió comprar las baterías antiaéreas S-400 a Rusia, estamos hablando de un país OTAN comprando armamento de alta tecnología a Rusia.
Trump intentó presionar a Turquía y hasta la amenazó con sanciones, y pues eso a Erdogan ni le va ni le viene. Y simple y llanamente procedió a la compra y dejó en claro a Trump que nadie lo iba a presionar. Y las S-400 hoy en día están en Turquía. Entonces, pues bueno, este es el país del que estamos hablando hoy. Y nos preguntamos por qué es tan poderoso. Y antes de hablar del caso de Finlandia y de Suecia y de por qué lo veta, veamos este mapa. Y aquí es donde vemos el poder que tiene Turquía. Este es Live EU Map. Esto es un mapa de actualización del conflicto hecho por los ucranianos. En rojo, el territorio conquistado por Rusia. Ellos actualizan un poco tarde. Son ucranianos y por supuesto que cuando hay un avance ruso se toman sus 5 días para actualizarlo. Pero bueno, digamos que es un mapa más o menos fiable. Aquí tenemos a Ucrania. Como vemos, solamente le queda este pedacito de salida al mar y todo el resto de la salida al mar está tomado por los rusos. El mar de Azov está tomado por los rusos. Aquí tenemos a Rusia. Toda esta zona es Rusia. Y en rojo, territorios ucranianos tomados por Rusia. Y aquí en rojo, territorios georgianos tomados por Rusia. Si sumamos desde Abjasia, territorio georgiano, pero tomado por Rusia, hasta Jersón, territorio ucraniano tomado por Rusia y que ya que opera como zona rusa, aquí circula el rublo, ya le están dando pasaporte ruso a todos estos habitantes. Si sumamos toda esta costa, tenemos que Rusia tiene más del 55% de la costa en el Mar Negro. Quiere decir que Rusia tiene un poder preponderante en el Mar Negro. Y hay solamente un país que rivaliza en poder en el Mar Negro por la extensión de la costa y sobre todo por el control del acceso al Mar Negro, que es Turquía. Como vemos, esto es un mar que es como que se estuviese cerrado. Pero cuando hacemos zoom, vemos que existen estos estrechos. El Bósforo llegan a este mar que se llama el Mármara. Y del Mármara pasan por este otro estrecho que se llama el Dardanelos. Y del Dardanelos llegan al Mediterráneo. Los estrechos del Bósforo y Dardanelos, tan famosos en la historia porque son los que conectan el Mar Negro con el resto del mundo. Y estos quedan en Turquía. Turquía es quien controla el estrecho del Bósforo y Dardanelos. Pero al controlar el estrecho del Bósforo y Dardanelos, Turquía permite el paso de la navegación, de los buques comerciales y buques de guerra. Pero esto es muy importante, porque en el caso de los buques de guerra, el derecho internacional le permite a Turquía cerrar el acceso al Mar Negro a los buques de guerra beligerantes, al Mar Negro. Es decir, que si hay un conflicto ahorita, por ejemplo, en Ucrania, Turquía puede cerrar el Mar Negro y que ningún otro buque de guerra entre, como de hecho está pasando actualmente. Así que se dice, Turquía cierra el Mar Negro y si Rusia pierde un buque en el Mar Negro, pues no lo puede reponer, porque no puede traerlo del Báltico o del Océano Pacífico y traerlo porque tendría que pasar por los estrechos del Bósforo y Dardanelos y Turquía lo cerró. ¿Eso es cierto? Falso. Todos los países, ningún país, perdón, lo puede hacer. Salvo uno, Rusia. ¿Por qué? Aquí hay una serie de canales. Aquí hay otro mar que se llama el Mar Caspio, que se conecta a través de un río que se llama el Volga, y del Volga se conecta por otro río que se llama el Don. Y pasan del Mar Caspio al Mar de Azov, que actualmente está totalmente controlado por los rusos, y llegan al Mar Negro. Pero también del Mar Báltico. Pueden pasar vía ríos llegando a Moscú a través de canales y de Moscú llevándolo hasta el mar de Azov. Por eso es que Moscú es considerada la ciudad de los cinco mares, porque hay unos canales que lo conectan con el mar Blanco, que está en el Ártico, el mar Báltico, el mar Caspio, el mar de Azov y el mar Negro conectan a Moscú. Por supuesto que estos canales no permiten pasar a buques demasiado grandes, como por ejemplo un portaaviones, pero una fragata y un submarino pueden pasar. Sin embargo, los rusos prefieren no usarlo porque es un camino muy engorroso.
pero si tienen que mandar una fragata, porque sí o sí lo necesitan, el único país aparte de Turquía que puede introducir buques de guerra es Rusia. Y de hecho los puede introducir sin ni siquiera pasar por Rusia. Pero lo que es, por ejemplo, Rumania, Bulgaria, Georgia, o incluso Estados Unidos, si quisiera, incluso China, si quisiera, tiene que contar sí o sí con el permiso turco. Entonces, por eso es que aquí vemos que no todo es el PIB, no todo es la calidad de vida. Hay un control geopolítico que ejerce Turquía que es único. Y eso le confiere a Erdogan un poder único, al punto de poder caerle a gritos a los mandatarios de la OTAN y no ser presionado. Y nadie le puede poner sanciones porque es el quien controla el estrecho del Bósforo y Dardanelos. ¿Y qué tiene que ver Siria con todo esto? Miren que ni siquiera estoy hablando de ejército, ni siquiera estoy hablando de fuerzas armadas, ni siquiera estoy hablando de aviones. Y ya hemos llegado a la conclusión de que Turquía es poderosísima. Y de hecho tiene un muy buen ejército, ya les voy a decir. Pero ni siquiera estoy hablando de poder militar. Estoy hablando de geopolítica pura. La geopolítica determina el poder de un país, de una nación ante el mundo. ¿Y cuál es el poder militar de Turquía? Pues evidentemente no es Estados Unidos, no es China, no es Rusia, tampoco llega a ser todavía Israel, pero es un país que tiene capacidad de proyectar poder más allá de su frontera. Puede mandar intervenciones militares en Siria, en Libia, puede pasearse la armada de guerra por Grecia. Es decir, es un país que tiene un poder militar más que respetable. Pero fíjense que ya habíamos llegado a la conclusión de que Turquía era poderosa y ni siquiera habíamos hablado de su ejército. Geopolítica pura, el control del territorio. Entonces, ¿qué tiene que ver Siria con todo esto? Cambiamos el mapa y vamos para Siria. ¿Cuál es la potencia dominante en Siria? Pues, en efecto, es Rusia. Cuando estalló la guerra civil siria, quien apoyó al gobierno sirio fue Rusia. Y gracias a ese apoyo, el gobierno sirio ha ganado la guerra civil siria. Los norteamericanos apoyaron a los kurdos, que son estos en amarillo que están aquí. Pero no habían apoyado a Bashar al-Assad, no habían apoyado al gobierno sirio, sino que habían apoyado a la oposición siria. Rusia apoyó al gobierno sirio. El gobierno sirio desplaza a la oposición y la oposición queda en una situación terrible. Y la salida al mar de Siria la tiene el gobierno sirio. Quiere decir que la salida al mar de Siria la tienen los rusos, no los americanos. Y los kurdos quedaron aislados del resto del mundo, a pesar de que Estados Unidos los apoyaba, pero quedaron aislados. Tenían al gobierno sirio apoyado por Bashar al-Assad, apoyado por Rusia, y que los kurdos no habían llegado a un acuerdo con los rusos, sino con los americanos, que son los rivales geoestratégicos de los rusos. Conclusión: la salida del mar de Siria estaba impedida por los kurdos. Y al norte tiene a Turquía, que es el gran enemigo de los kurdos, es el gran enemigo del movimiento kurdo, porque Turquía tiene su propio problema con los kurdos. Así que los kurdos están aislados. ¿Y qué es lo que generalmente hacen los norteamericanos cuando sus aliados entran en una posición geopolítica desfavorable? Se retiran y dejan a los aliados solos. Y eso es lo que pasó con los kurdos. Ellos se habían aliado a los norteamericanos y no a los rusos. Los rusos permanecieron en Siria y los norteamericanos no. Y ahora que los norteamericanos no están, Erdogan lo ve como la oportunidad para hacer una intervención en esta área y sacar a los kurdos de la frontera entre Siria y Turquía. Así que los kurdos corren y le piden ayuda a Bashar al-Assad y le piden ayuda a los rusos. Pero ahora los rusos lo tienen que pensar muy bien. ¿Qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene? Entre los rusos y los turcos han llegado varias negociaciones. Ahora es que los kurdos quieren llegar a algún tipo de negociación con los rusos. Pero los rusos se manejan por la realpolitik. ¿Qué es lo que tú me vas a dar a cambio? Pues
Yo aquí estoy haciendo, digamos, una hipótesis porque yo no tengo pruebas. Esto son conversaciones que se hacen a puerta cerrada. Yo no voy a ser como aquellos periodistas que te pueden decir qué fue lo que hablaron a puerta cerrada el ministro de la Defensa de China y el ministro de la Defensa de Rusia y detallarte cómo se pelearon y cómo dijeron todo esto a puerta cerrada, los dos regímenes más herméticos del mundo, con mayor espionaje, pero un periodista del New York Times sabe todo lo que se dijeron. No, yo no voy a decir eso, yo voy a ser alguien responsable. Yo no tengo pruebas, pero me sospecho, ya que Vladimir Putin y Erdogan viven llamándose y acordando cosas. Es muy probable que Vladimir Putin le haya dicho a Erdogan: ¿sabes qué? Los kurdos me están pidiendo ayuda y yo creo que les puedo dar ayuda. Yo tengo misiles antiaéreos. Yo no voy a pelear contigo, pero les puedo dar misiles antiaéreos. Los kurdos están bien entrenados y lo único que necesitan es misiles antiaéreos para volar aviones y que, pues bueno, tú pierdes tu superioridad aérea. Y Erdogan le dijo: pues sabes qué, esto va a afectar mucho las relaciones entre nosotros, porque yo le puedo dar drones de guerra a Ucrania. Y Vladimir Putin le dice: ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos llegar a algún tipo de negociación. Y Erdogan le dice: ¿sabes qué? Yo también creo que deberíamos llegar a un tipo de negociación. Déjame intervenir en Siria. Yo sé que es tu zona de influencia, pero yo voy a intervenir nada más en la frontera. Yo voy a sacar ahí de ahí a los kurdos. Y voy a hacer ahí, digamos, una especie de zona de influencia chiquitica, pero que separa a los kurdos de Turquía. Y Putin le va a decir: ¿sabes qué? Me deberías hacer algún favor para permitirte que intervengas en mi zona de influencia. Y Erdogan le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? Y Putin le dice: oye, nosotros dos nos la pasamos burlándonos de unos países que están perdidos en el mundo, porque hablan todo el tiempo del cambio climático y de teoría de género y todo esto que se llama los países nórdicos. Hay un país que se llama Suecia y otro que se llama Finlandia que quieren burlarse de mí entrando en la OTAN. Ya yo les he dicho que yo no tengo nada que ver contra ellos, yo no estoy asustado por una guerra contra ellos. Mi problema era Turquía. Pero digamos que viven haciendo este show mediático y yo les quiero aguar la fiesta. Y ellos, tú no les caes bien a ellos ni ellos te caen bien a ti. ¿Qué tal si vetas la entrada de esos países? Y Erdogan dice: ah, bueno, si me dejas intervenir en Turquía y yo veto a, perdón, si me dejas intervenir en Siria a cambio de que yo vete la entrada de estos dos países y encima yo me burlo de ellos, me parece bien, vamos a hacerlo. Dicho y hecho, hoy en día el secretario general de la OTAN ya está diciendo que lo más seguro es que por lo menos para la cumbre de Madrid, que se va a hacer muy pronto, estos dos países no entren en la OTAN, porque Erdogan no quiere negociar nada con ellos. Cada vez le pone más y más condiciones. Y les está poniendo condiciones que estos países ya no pueden dar, como hasta cambiar legislaciones internas, que sería una humillación total. Y es por eso que el presidente de Finlandia, ha sido tal escándalo en Finlandia, que la prensa lo entrevistó y le preguntó: bueno, ¿y no pudimos haber evitado el bochorno público anterior? Sí, es que yo hablé con Erdogan y yo no sé qué es lo que ha pasado. Pues hablaste con Erdogan y después Putin habló con Erdogan y creo que el teléfono ruso es más grande que el de Finlandia. Conclusión, pues dos autócratas que tienen visiones imperiales, el turco y el ruso, ven puntos en común y pues llegan a un acuerdo. Y eso ya no queda para mí. Serán los historiadores dentro de 30 años, cuando estos archivos se desclasifiquen, que se darán banquete viendo qué fue lo que hablaron Erdogan y Putin. Y pues por eso es que la mayoría de los historiadores son realistas, porque es lo que ha pasado. Entonces esto es una posibilidad. Es una posibilidad que es lo que haya pasado, porque Erdogan de un día para otro decidió vetar, porque el secretario general de la OTAN titubea cuando se trata de Erdogan, porque es que nadie puede presionar a Erdogan. Erdogan está consciente del poder que tiene y lo utiliza de una forma siempre buscando su propio interés nacional. Y les voy a dar otro ejemplo. Lo que está pasando aquí, vamos otra vez al mapa de Ucrania. Lo que está pasando con la crisis alimentaria global, que todavía no ha hecho crisis, pero va en vías de hacer crisis, que por cierto fue advertido en este programa. Hay un programa
de Strategus fue hace un mes y medio, si mal no recuerdo, que se llama La hambruna que viene, y ya se advertía, pues, la crisis alimentaria global que se está gestando. Pues bueno, como vemos, el único puerto que le queda a Ucrania es el de Odessa, si no se ponen las pilas, porque si la guerra continúa, por más lenta que vaya, llegará el momento. Los rusos ya han dicho que quieren llegar a Odessa y conquistarla, así que lo mejor para Ucrania sería que la guerra finalice antes de que los rusos lleguen a Odessa. Que por cierto, es una ciudad que los rusos quieren sí o sí, porque de paso fue fundada por los rusos, una ciudad fundada por Catalina la Grande. Y quien llevó allá a la gente a Odessa para que se instalase y creó, digamos, sus avenidas y todo, fue el general Potemkin. Potemkin era el general del ejército zarista ruso y de paso era el amante de Catalina la Grande. Entonces es una ciudad con gran historia en común con Rusia y de paso es una de las ciudades más prorrusas de Ucrania. Es una de las ciudades más prorrusas, así que los rusos quieren llegar acá. Si llegan a Odessa, Ucrania pierde la salida al mar total y absoluta. Así que es mejor para Zelensky, ya que deje de estar dando tanta moral al ejército, porque ya, pues bueno, moral contra proyectiles, así no se puede, y ya intente, pues, sentar cabeza y llegar a algún tipo de negociación y no que Ucrania pierda más de lo que ya ha perdido, porque vemos que esto no es que los rusos avanzan y después se pueden ir, no, es que el territorio que avanzan le dan la nacionalidad rusa a la gente, porque acuérdense que para el nacionalismo ruso, ucraniano y ruso es lo mismo, entonces le dan la nacionalidad y se instala el rublo y pues bueno, ponen autoridades prorrusas, a no ser que algunas se volteen, como ha pasado también. Bueno. Acaban de poner estas señales en azul. Esto quiere decir que hay peligro antiaéreo, alarmas antiaéreas, quiere decir que vienen bombardeos, todo esto. Fíjense que las acaban de poner. Bueno, esto es en tiempo real. Bueno, lo que yo les decía, este puerto está bloqueado por la Marina rusa. Entonces, Erdogan, junto con Putin, ha llegado a algún tipo de entendimiento de cómo desbloquear eso. Y el acuerdo que propone Erdogan es el siguiente: Erdogan va a comprar el trigo de territorio ucraniano ahora es conquistado por los rusos. Erdogan promueve que le quiten las sanciones a Rusia. Fíjense, un país de la OTAN promoviendo que le quiten sanciones a Rusia. Porque ellos dos, que son los que controlan el Mar Negro, se entienden muy bien. Y de paso que tienen problemas geopolíticos parecidos, se entienden bien. Erdogan parece que se entiende mejor con Putin que con cualquier otro país de la OTAN. Entonces, la Marina turca elimina las minas que hay en Odessa y permite que los cargueros vengan a Odessa a buscar el trigo. La marina turca los escolta hasta los estrechos del Bósforo y Dardanelos. Y desde el estrecho del Bósforo, de los estrechos de Bósforo y Dardanelos, adivinen quién va a escoltar esos buques: Rusia. Y Rusia los escolta por el resto del mundo a su destino. Esto, por supuesto, le da un poder a Erdogan enorme. Pero sobre todo le da el poder a Putin de decidir el destino de las exportaciones de su enemigo, el país que está en guerra, que es Ucrania. Y por supuesto que esto Volodymyr Zelensky no lo puede aceptar, mucho menos que la narrativa ha sido hasta ahora de que Ucrania está ganando la guerra, a pesar de que pues pierdan ciudades y que los rusos conquisten territorio, la narrativa ha sido de que Ucrania está ganando la guerra. Yo no sé si todavía puedan mantener esa narrativa. Pero bueno, si ya llegan a ese pacto y le permiten que sean los rusos los que escolten los buques de exportación de granos de Ucrania, pues hombre, ya no hay manera para decir, pero es que no hay manera para decir de que Rusia está ganando la guerra. Ya, si hacen esto, ya no hay manera. O sea, olvídense. Entonces, esto es muy importante porque el control geopolítico es lo que te dice, pues, qué país está ganando y qué país se impone a otro. Y Erdogan hace esto porque hace el mismo juego que Putin y que Xi Jinping, que es quedarse con todo. Es decir, ellos juegan, digamos, a largo plazo con quedarse con todo. Esto es muy importante que Occidente lo entienda. Putin no está jugando romper con Occidente para dedicarse al mercado asiático. No, él está jugando a quedarse con todo, con el mercado asiático y con el mercado occidental también. Y alguien me va a decir, pero lo que tú estás diciendo es una locura. ¿Cómo se va a quedar con el mercado occidental si le acaban de imponer las sanciones? Y se lo explico muy fácil. Miren este mapa.
Ah, perdón que no he compartido pantalla. Vean este mapa que se está cargando. Vean este mapa. Bueno, mientras se cargan. Ah, bueno, ya se cargó, ya se cargó. Vean este mapa. Está un poco lento. Bueno, aquí está. Aquí tenemos a China. China, India y China son ahorita los grandes compradores de hidrocarburos rusos, sobre todo China. China está invirtiendo la misma cantidad de dinero que está invirtiendo Alemania para remodelar su ejército, 100 mil millones de dólares. China está invirtiendo esa misma cantidad para construir un gasoducto que va a traer gas desde Rusia hasta China. ¿Por qué lo está haciendo? Porque todo el gas que importa China pasa por este estrecho de aquí. Fíjense lo importante que son los estrechos. Hablamos del Bósforo de Dardanelos. Miren este estrecho, el estrecho de Malaca, donde está Singapur. Tiene que pasar todos estos cargueros de petróleo y de gas para llegar a China. Pero aquí está la Armada norteamericana. Y si China y Estados Unidos se van a la guerra, Estados Unidos simplemente puede bloquear este estrecho y asfixiar a China. Así que China invierte para traer todo el gas y todo el petróleo de Rusia. Y así, cuando estalle la guerra, miren, porque todo el sistema internacional ya se está configurando para que haya un gran choque entre China y Estados Unidos. Cuando haya esta colisión de estos dos gigantes, Estados Unidos no podrá ahorcar a China porque todo va a venir de Rusia. Y entonces me dirán, bueno, Rusia se quedó con Asia, pero perdió Occidente. Ya va. Si por lo que pasó en Ucrania, Estados Unidos le está quitando las sanciones a un dictador bananero en el Caribe, que se llama Nicolás Maduro, que los venezolanos siempre hemos tenido, digamos, la mentira de que Venezuela es el país más rico del mundo. Es un país rico, pero no es el más rico del mundo. Y ya hemos visto con el caso ruso que, remotamente. Si con el caso de Ucrania le han quitado las sanciones a un dictador bananero, cuya industria petrolera está por el piso, para que pueda exportar algunas cientos de miles de barriles de petróleo al día y, digamos, compensar y que el precio del petróleo no se vaya por las nubes. Cuando estalle un conflicto entre China y Estados Unidos, hombre, es que a Putin le van a tender la alfombra roja en Washington. Se la van a tender. Olvídense de la moralidad y de la ética. Le van a tender la alfombra roja porque se van a dar cuenta, no podemos ahorcar a China, pero todo el hidrocarburo que recibe China es Putin el que tiene la llave del grifo. Conclusión, vamos a tratar de atraernos a Rusia a nuestro lado para que sea Rusia, si no ahorque a China, por lo menos que le ponga precio más o menos fuerte al petróleo y el gas que le vende China, y con eso, digamos, de una vez la medio atacamos económicamente. Por eso es que Rusia y China todavía no se han aliado, porque Rusia tampoco quiere ser completamente aliada de China. Quiere tenerlos de socios, comerciar con ellos, pero no deberle nada a China. Ellos quieren hacer la guerra por ellos solos, los rusos, con Ucrania. Y de ese modo, cuando China necesita ayuda de Rusia, Rusia le va a decir: tú lo que hacías era comprarme el gas, es decir, hacíamos negocio. Así que yo no te voy a poner sanciones ahora, pero haré negocios contigo. No te debo nada. Por eso es que Rusia no le quiere deber nada a China. Porque el juego de Rusia a largo plazo no es quedarse con Asia, es quedarse con todo. Y veámoslo, veámoslo. Cuando colisionen China y Estados Unidos, hombre, es que ¿quién va a pensar en lo que hizo Putin en Ucrania? Ya la guerra habrá finalizado. Es que le van a tender la alfombra roja en Washington, porque ya hemos visto que eso lo hace Washington. Lo hizo con nosotros, con los venezolanos, y lo ha hecho con todo. Lo va a hacer. No dejó a los kurdos solos. Va a dejar a Ucrania sola también. Y eso es a largo plazo lo que están jugando los rusos. Por eso es que, bueno, la geopolítica hay que verla desde un punto de vista amoral. Ojo, no inmoral, amoral. Hay que desprenderse de moralidad, porque al final es el control del territorio el que habla y son los intereses los que determinan cómo se interrelacionan estas potencias. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y estamos pendientes para un próximo video de Estrategos. Chao.